miércoles, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante. Entre las fosas ubicadas en 8 sitios intervenidos por la Fiscalía General del Estado en 6 municipios, la dependencia informó que han localizado 232 cuerpos y 587 indicios, entre los que ya se ha identificado a 117 víctimas, principalmente de Salvatierra. Después de la reunión con integrantes de los 12 colectivos de búsqueda, la dependencia habilitó en su página web un apartado con los hallazgos ubicado por municipio. Ahí mismo señaló que las personas encontradas, así como su identificación, con la última actualización del 25 de marzo de 2021. Viviana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte, indicó que con la reunión e información se resolvieron dudas que se tenían desde la búsqueda en el Cerro del Conejo, en Irapuato. Esta mañana, en 4 puntos de la ciudad de Celaya, fueron localizados restos humanos al interior de bolsas negras. Después de las 6 de la mañana, se recibió el primer reporte cuando la policía acudió a la Glorieta Revolución, al oriente de la ciudad, donde se encontraba una bolsa de plástico atada y dentro los restos humanos. Luego, el desplazamiento de la Policía y Guardia Nacional fue a otro de los puntos, como la salida a San Miguel de Allende y al norte de la ciudad, o a la salida al sur, cerca del Rancho Nuevo. Llegaron las vacaciones de Semana Santa y los viajeros aprovecharon este espacio para salir a otros municipios o destinos turísticos, pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus. Desde el pasado viernes, los pasajeros de los autobuses comenzaron a salir de la ciudad con un mayor número de personas en las unidades. Guardias de seguridad privada afirmaron que también a la ciudad han llegado turistas de todas partes del país. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.